Buenas tardes, alumnos. A ver, me indican si me pueden escuchar. Moisés me ha dicho que sí. Moisés escucha, ¿verdad? Ya. Ok, gracias. Muy buenas tardes con todos, alumnos del cuarto año de secundaria. Voy a pedir que activen sus cámaras. Felicito a aquellos jóvenes que se conectan, ¿ya? Y activan sus cámaras, ¿ya? Muy bien, muy buenas tardes. Después de un corto descanso, vamos a continuar con el tercer trimestre y el día de hoy vamos a trabajar historia universal. ¿Cuál es la razón de que hoy trabajemos historia universal? Porque nos faltaría un tema del libro nuevo, del libro 3, para terminar toda la parte de historia. Entonces, vamos a terminar ese tema, ¿ya? Que corresponde al curso de historia universal, para estar terminando con todos los temas de historia del libro número 3. Te doy un minuto para que vayas, busques tu cuaderno de historia universal. ¿Ok? Saca tu cuaderno de historia universal y vamos a trabajar ahí. ¿Ok? Activen sus cámaras, jóvenes. De la única persona que he obtenido una justificación por no estar con cámara es del señor Reyes. El resto, nadie ha justificado. Por lo tanto, active sus cámaras. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos con el cuaderno de Historia Universal, carátula del tercer trimestre. Te doy 2 minutos para que hagas tu carátula del tercer trimestre. Ok. Carátula del tercer trimestre. Estoy observando quienes han colocado su cámara, estoy observando los que están trabajando. Los que no han colocado su cámara, por favor indícame en el momento que has terminado tu carátula. Ok. Muy bien, vamos terminando. Sean solidarios con aquellos compañeros que no se pueden conectar por diferentes motivos. Pásenle la clase, pásenle la práctica. ¿Ya? Aprendan a ser solidarios, comuníquense. Ustedes se comunican todo el tiempo, ¿ok? Entonces, pasen, por favor, lo que se ha trabajado. ¿Cómo está, señor Maguiña? Muy bien. Ok, señorita Ivana, ¿terminó su carátula? Sí, ahorita lo saco.
Señor Freddy, su cámara. Farías también. Caro, José Luis. Señores Maldonado, activen sus cámaras. Ok, muy bien. Ahora sí, me imagino que ya con la creatividad que caracteriza a cuarto año de secundaria ya trabajaron su carácter, ¿no? No solamente han hecho tercer trimestre y ya está. Todo trabajado de acuerdo a su edad mental, jóvenes. Muy bien. José Luis me dice que ya terminó. Vamos a esperar al resto que se comunique. Aquellos que no han colocado su cámara deben indicarme, por favor, si ya terminaron. Ok, Freddy. Muy bien. El trabajo que continúa a la siguiente página va a llevar a que tú pienses una frase que engloba toda tu permanencia en el Colegio Antunes de Mayolo, porque estamos en el mes de aniversario. Algunos alumnos me dirán, profesora, pero yo recién este año llegué y lamentablemente no conozco a mis compañeros. No he convivido mucho tiempo con ellos. Pero vas a expresar todos, algunos tienen ya un año, otros dos, otros vienen de la primaria, otros desde inicial. Vas a expresar en una frase lo que tú sientes al tener tanta o poca permanencia en el colegio. Siempre en referencia al aniversario va a ser tu decoración, ¿ok? Trabajas en una hoja, por ejemplo, yo puedo decir, si yo fuera estudiante y estoy desde el nivel inicial, no conozco otras aulas, no conozco otros compañeros, más los que he tenido en el Colegio Antunes. Entonces voy a expresar de repente en una frase y podría decir, el Colegio Antunes de Mayolo, pues es mi infancia, mi niñez y mi adolescencia, ¿no? Estoy resumiendo toda mi vida que he pasado en el colegio. Algunos han llegado el año pasado y han aprendido a conocer a sus compañeros, han aprendido cuál es el estilo de trabajo del colegio, han aprendido las diferentes dinámicas de trabajo de los profesores. No todos trabajamos igual, ¿no? Todas las personas somos diferentes. Entonces tenemos diferente didáctica de trabajo. Ahora, en una frase, tú que eres un alumno y una alumna muy creativo, vas a plasmar lo que significa para ti estar en el colegio. Y una vez que has hecho tu frase, haces la decoración de tu hoja de acuerdo al aniversario. Profesora, es que yo no sé dibujar. Ah, pues por último, hazme una tortita, aunque sea chiquitita. Porque estamos de aniversario, es nuestro mes de aniversario. Profesora, es que torta no, mucho trabajo, ya haz un globito, un circulito y su cosita ahí abajo, ¿no? Entonces ya está el globito. Ahora sí, te voy a dejar a que pienses 2 minutos y cada uno me va a ir poniendo la frase que trabajó en el chat. ¿Entendido? Porque esas frases yo las voy a usar para decorar, para hacer el video de sus presentaciones, de sus trabajos, de sus exposiciones que ya hicieron el trimestre pasado. ¿Ok? Con sus dibujos, sus imágenes, sus fotos, muy bonito. Así que piensa bonito si quieres que salga tu foto con una imagen de acuerdo a tu edad mental. ¿Sí? De acuerdo a lo que tú quieres expresar. ¿Ya? Lo que tú sientes, exprésalo ahí. Ahora sí, 2 minutos a trabajar. De repente solamente me puede decir yo, no sé, me mandaron al colegio porque repetí de año y mi mamá me castigó y me mandó ahí todo el día, ¿no? Entonces, estar en el colegio fue mi castigo. Quiero que expreses lo que tú sientes. Así tú creas, pues, que fue tu castigo. Pon ahí, ¿no? Ir al colegio todo el día fue mi castigo por repetir de año. Eso es lo que tú sientes, ¿no? Ahora, si tú sientes alegría, ¿no? De permanecer en el colegio, exprésalo. Vamos, 2 minutos.
Se aceptan preguntas, sugerencias también. Sí, profesora, no sé nada que... A ver. Tenemos que poner la frase en una hoja. En una hoja. Ajá, exacto. Sí, sí. ¿No puede ser en la misma carátula de septiembre o tiene que ser en En la siguiente hoja, de preferencia, para que hagan su decoración con respecto al aniversario. Primero septiembre, entonces, ¿no? Sí, primero. Pero septiembre hemos hecho ya, la carátula de septiembre. Ya la hemos trabajado. ¿O no? A ver, fíjense, por favor. No. Ah, ya. Entonces la trabajan después. Ya no pasa nada, o antes o después, como quieran, de lo que estamos haciendo. Pero primero sí, su carátula del tercer trimestre, ¿ya? ¿Mes de qué es septiembre? A ver, ¿quién me ayuda? Que yo ya me olvidé. ¿Mes de la perseverancia? Perseverancia, exactamente. Mes de la perseverancia, así como son ustedes, perseverantes. ¿Ya? Una vez que terminas tu frase, por favor envíala por el chat. Vamos a ver con cuántos contamos en cuarto año. Hay algunos que no participan nunca. Está su nombrecito nada más, pero no tengo participación. Miss. Dime. El chat está deshabilitado. A ver. No. ¿Ya? ¿Ahora pueden enviar? No, Miss, aún se puede. Mi sale que está deshabilitado. Ya, ya, todavía. Ya lo habilité. Ya. Ahora. Ahora sí, ahora. Sí. Claro, todo lo que ustedes sienten, el estar en la permanencia en el colegio, ya sea un año, ya sean dos, ya sea desde la primaria, ya sea solamente de la secundaria, algunos vienen desde el nivel inicial, o sea, toda su vida es antunecina. ¿Ya? Algunos están desde primer año de primaria, otros llegaron a mitad de la primaria, otros han llegado en la secundaria. Y otros pues han llegado este año. A ver. Ya, chicos, se nos pasa el tiempo.
A ver. Ok, ya tenemos la frase de Hugo. Ya, Jaramillo. Ya hemos mencionado que aquellos que son nuevos, ¿cuál es el sentimiento que tienen hacia esa institución que les ha acogido, ¿no? Por diferentes motivos. Como les dije, ¿no? Algunos los han cambiado porque estaban buscando otras expectativas escolares, ¿no? Otros porque de repente se mudaron de lugar. Entonces, ¿qué sentimiento les genera el pertenecer a esta institución educativa? ¿Ok? Ya tenemos de Jaramillo, de Valentino. Ajá. Muy bien. De Carlos Ramírez. Muy bien. De Ariana. Ariana, si pudieras ser más específica en cuanto a lo que tú sientes permanecer en el colegio, ¿sí? No en cualquier colegio, en este que tú has conocido, no sé, desde la primaria o desde inicial. No sé, Ariana, desde qué momento ha estado, ¿ya? ¿Cuál es el sentimiento que te genera pertenecer a estas aulas santunecinas? Ya, señor Maguiña. Ajá. ¿Ves? Ariana está desde inicial. Entonces, todavía aún más, ¿no? Es lo que conoce Ariana. No conoce otra vida estudiantil más que las aulas santunecinas. Entonces, todavía tiene un sentimiento mucho más fuerte, ¿no? En cuanto en relación al colegio. A ver, vamos, Ariana. Vamos, chicos, faltan todavía. Falta Maldonado, Martín. A ver, ¿qué más? Adriana. Adriana está también desde la primaria. Falta José Luis, Ian. Algunos se han enamorado en el Colegio Antunes, ¿no? Uy, todavía mayor relación con las aulas antunecinas, ¿cierto? No pasa nada, no me quiero enterar de quiénes se han enamorado, ¿ya? Ok, falta Carol, Ariana. No, yo no me puedo reír de ninguno. Eso que quede claro, jóvenes, cuando uno expresa sus sentimientos, sus pensamientos, tú no te puedes reír de la otra persona. Quizá tú pienses diferente. Y es así, tú sientes también diferente, porque todas las personas somos diferentes, así sean hermanos, ¿no? Pero tú no te puedes reír de lo que piensa o de lo que siente otra persona, ¿sí? Y tampoco es mi estilo, ¿ok? No, Carol, envíalo por el WhatsApp. Perdón, por el chat aquí en el Zoom.
Carol Terreros, aquí mismo por el chat. Ok. Vamos, falta el señor, a ver, Moisés. Falta Moisés. Carol, Jefferson, Martín, Freddy, Ariana, no, ¿quién más? Adriana. Vamos, chicos, se nos pasa la hora. Necesito de todos, todos los que están ahorita. Belén. Okay. ¿Ya, jóvenes? Vamos, nos falta Carol, a ver. Ian, Martín, José Luis, Freddy, Adriana, Moisés. Ahora Jefferson, termina Jefferson. Ahora sí, me imagino que ya terminaron de decorar, de arreglar la hoja donde estaba su frase, ¿verdad? Todo con referencia al aniversario del colegio, ¿sí? ¿Ya está terminado? Aquellos que me han puesto ya su frase, indíquenme si ya terminaron de decorar, de arreglar su hoja. Ok. Muy bien, chicos. Creo que el resto no sé qué ha pasado. Vamos a colocar solamente su nombre en el video y ponemos, pues, no pensó. A ver. Chicos, ¿me escuchan? Yo tengo una conexión inestable. ¿Me escuchan ustedes? Sí, me dice, le escucho bien. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ok. Ya, a ver. ¿Ya está? No puedo esperar todo el rato, chicos. Ya ha sido tiempo suficiente. A ver, vamos a mirar. Por acá tenemos de Freddy. Ajá. Ok, falta Ian. A ver, Jefferson. Ok. Claro, tienen que escribirlo en una sola hoja. No sé si grande o con letra chiquita, pero tienen que decorar su hoja, ¿ok? Algunos han puesto su, su frase, su pensamiento, ¿no? Grande, han expresado muchas cosas. Y eso es bueno, ¿no? Que sepan ustedes expresar, primero reconocer lo que sienten y luego poderlo expresar, no cualquiera. Y con eso siéntanse contentos. No cualquiera puede expresar lo que siente. Algunas personas tratan de esconderlo, ¿no? De maquillar, de, no sé, de poner algo, ¿no? Solamente para quedar bien. Yo ahora les pido que expresen lo que ustedes en realidad sienten. ¿Ok? Y eso, si ustedes han podido hacerlo de corazón, siéntanse contentos. Porque pueden expresar sus sentimientos. ¿Ya? Y eso que ustedes me han expresado aquí por el chat, eso lo van a escribir en su cuadernito. Y debe estar la hojita decorada con lo que se relaciona al aniversario del colegio, ¿no? Ya les dije, pues, profesora, yo no sé dibujar, al menos un globito podrás dibujar, ¿no? Una torta podrás dibujar, ¿ya?
dibujen algo que se relacione pues a esa festividad de aniversario. Aunque estemos muy distantes, ¿no? Este año vamos a celebrar el aniversario del colegio de una manera tan, pero tan diferente a lo que se solía trabajar. Me imagino que su tutora ya habrá conversado con ustedes, ¿no? Ya se les va a indicar cuál va a ser la participación. Pero para ello necesitamos pues que ustedes se sientan identificados con las aulas que los acogen, ¿no? Con los maestros que los acogen. ¿Ya? Entonces, con ese colegio que les abrió las puertas en diferentes etapas de su vida y de diferentes maneras, ¿no? Porque algunos han llegado buscando, ¿no? Un colegio porque se cambiaron de sitio, otros porque quizá pues por esas cosas que suceden descuidaron el año y lo perdieron, tuvieron que cambiarse de colegio. Pero eso no significa que te vas a echar a llorar toda una vida. Hay que levantar la cabeza, hay que levantar los ánimos y hay que seguir para adelante, ¿no? Entonces, si el colegio te permitió que estuvieras en sus aulas, ahora ponle todas las ganas, ¿no? Y estudia. Identifícate primero con tus compañeros que tienes alrededor, a pesar que estés distante, ¿no? ¿Ya? Ahora sí. Muy bien. ¿Quién más? Ok. Nos falta Moisés. ¿Quién más? A ver, Adriana. Nos falta Moisés, nos falta Adriana. Ok, chicos. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes pueden expresar sus sentimientos, ¿no? Y cuando ustedes pueden manifestar lo que piensan sin temores, sin ese sentimiento de vergüenza, están dando un paso adelante. Eso quiere decir que están madurando. ¿Se dan cuenta? Entonces hoy siéntete contento porque has podido expresar el sentimiento que tú tienes en relación a tus aulas, a tu colegio. A pesar que ahora estemos en estos momentos tan diferentes, ¿no? Tan diferentes. Cada uno desde su casa, pero no por ello vas a dejar de sentirte identificado con tu colegio. Como ya les vuelvo a repetir, algunos pues han estado desde inicial. Entonces es un sentimiento muy fuerte a las aulas antunecinas. Se conocen cada pasillo, conocen cada aula, ¿no? Tienen muchas travesuras que contar. Entonces, esas cosas tan bonitas son las que te van generando ese sentimiento de pertenencia a un lugar. ¿Y a qué lugar nos estamos refiriendo? A las aulas de tu colegio, a las aulas de Antunesina, ¿no? De repente algunos tienen esa relación, ¿no? Con los profesores tan fuerte, ¿no? Han establecido un vínculo de cariño, de amistad, ¿no? De respeto sobre todo hacia sus maestros, hacia sus compañeros, y eso nace de un día para otro. Eso tú lo vas, ¿no? Trabajando, lo vas consiguiendo con el paso del tiempo. Y ya les dije, diferentes son las circunstancias por las que ustedes han llegado a pertenecer al colegio. Entonces, exprésalo, ¿sí? Da tu pensamiento, da tu sentimiento, ¿ya? Muy bien, claro que sí, por ahí me ponen, ¿no? Es su niñez, su adolescencia, por supuesto, ¿no? Ya por ahí me he enterado, algunos vienen desde inicial, chiquititos, llegaron al colegio Antunes, ¿ya? Y ahora, pues, con estas circunstancias tan diferentes, que estemos separados no significa que nos sintamos identificados con el colegio y que celebremos con algarabía, con entusiasmo, un año más, ¿no? De su creación. Estamos en el mes de nuestro aniversario y hay que sentirnos identificados con nuestro colegio. Y más ustedes que ya son jovencitos. ¿Ok? Ahora sí, creo que hemos terminado ya. Ajá, algunos me dicen, ¿no? Que eran unas pulguitas cuando llegaron. Es verdad. ¿Ok? Miren, tengo pensamientos, frases muy bonitas, ¿ah?
muy bonitas que las van a ver en el video que voy a sacar, ¿ya? Voy a armar el video con sus exposiciones y con sus pensamientos, ¿ok? Ahora sí, chicos, creo que les he dado el tiempo suficiente y te voy a compartir lo que ya vamos a trabajar en el tercer trimestre de Historia Universal, ¿ok? Ya decoraste tu hoja, ya lo arreglaste, ahora sí, este es el primer tema que vamos a trabajar de Historia Universal. Y como tú ya sabes, hemos venido nosotros adelantándonos, ¿no?, a los temas que el libro les da, ¿no? El libro de número 3, te vuelvo a repetir, solamente nos falta este tema para terminar historia, ¿ya? Y luego nos vamos a dedicar a lo que es geografía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? La reforma religiosa es otro acontecimiento histórico que surge a fines de la Edad Media, ya inicios de la Edad Moderna. La reforma religiosa. Ahora sí, trabajando en tu cuaderno, por favor. ¿En qué consiste la reforma religiosa? ¿A qué se llama reforma religiosa? Antes de empezar a explicar, de repente como tú eres un alumno que le gusta investigar, que le gusta leer, también vas a encontrar el tema con el nombre de la Reforma Cristiana, ¿no? O también lo puedes encontrar con la Reforma Protestante. Es lo mismo, ¿sí? Ahora sí, ¿a qué denominamos reforma religiosa? ¿En qué consistió ese hecho llamado por la historia universal como reforma religiosa? Fue el movimiento que va a generar que se acabe con la unidad cristiana, ¿sí? Que se rompa, que la iglesia romana vea peligrar su unidad. Ese movimiento que va a hacer que la iglesia romana, ¿no?, deje su estabilidad, toma el nombre de reforma religiosa. Y esto lleva a que se formen las iglesias protestantes. ¿Y qué iglesias protestantes se formaron, profesora? Hubieron tres iglesias protestantes. La iglesia luterana, la iglesia calvinista y la iglesia anglicana. La iglesia luterana se va a formar con Martín Lutero. Y el movimiento que genera la iglesia luterana se denomina el luteranismo. La iglesia denominada iglesia calvinista se forma con Juan Calvino, ¿no?, mediante el movimiento que lleva su nombre, el calvinismo. Y el anglicanismo, pues, va a formar la iglesia anglicana con Enrique VIII. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es que la iglesia va perdiendo esa unidad? ¿Por qué es que la iglesia ve peligrar sus bases y ve que van surgiendo estos grupos que se van separando, ¿no?, para formar una nueva iglesia? ¿A qué se debe? Ah, pues precisamente, los papas no llevaban una vida tan austera, que digamos, ¿no? Ellos predicaban en el evangelio, los papas, los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, predicaban, ¿no?, esta vida de pobreza, de austeridad, tal como lo dicen los evangelios. Pero sin embargo ellos hacían lo contrario, ¿no? Tenían una vida muy lujosa, tan diferente a lo que tenía el pueblo. Y eso va a llevar, ¿no?, a que se formen estos grupos y que critiquen la forma de vida que llevaba la jerarquía de la iglesia. Otro punto importante también que va a llevar a que la iglesia pierda su unidad va a ser ese enfrentamiento que tienen los papas con los reyes por nombrarse unos a otros, ¿cierto? Se decía, ¿quién elige al rey o quién elige al papa? ¿Quién tiene más poder, el rey o el papa? Y ese pleito que tenía tanto el reinado como el papado se denomina querella de investidura. ¿Quién va a denominar o quién va a elegir a ambos? Entonces entró en esa discusión, ¿no?, a lo largo de toda la historia universal. Esa discusión, ¿quién tenía más poder que el otro?
pero no fueron los únicos problemas. Hubo un problema todavía mucho más grande que va a desatar ya que la iglesia pierda esta unidad. La venta de las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Una indulgencia viene a ser el perdón de los pecados. Por ejemplo, en el tiempo de el Papa León X, ¿no se le ocurre mejor idea a León X que para poder terminar de construir la Basílica de San Pedro, esa basílica que conocemos nosotros en el Vaticano, esa basílica para terminar de construirla, y como no habían fondos, entonces al Papa León X se le ocurre la idea de recaudar fondos. ¿Y cómo iba a recaudar fondos? La idea que tuvo el Papa fue vender el perdón de los pecados, vender las indulgencias, o sea que iban de reino en reino, de territorio en territorio, confesando a la gente y vendiéndole el perdón de los pecados. ¿Se dan cuenta? Una manera tan absurda para nosotros. ¿Okay? Nosotros ahora pues no pagamos por el perdón de los pecados. Y eso fue el pretexto más grande que se dio para que se rompa con la unidad religiosa. ¿Y cuándo se inicia este rompimiento de la unidad religiosa? Cuando Martín Lutero va a publicar esas 95 causas en contra de la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí a qué llamamos reforma religiosa. El tiempo se nos va a cortar, jóvenes, vamos a regresar para poder hablar de cada una de estas iglesias que van surgiendo. ¿Ya? Se nos corta el tiempo. Avísame si ya lograste terminar ahí. Si no, toma captura de pantalla, por favor. Tómale una foto. Y vas a trabajar. Les he mandado una práctica. Quien pueda imprimirla, por favor, que la tenga para la siguiente parte. Quien no, no se preocupe. La próxima clase también vamos a revisar algo de esa práctica, ¿ya? Muy bien. Ah, ya. ¿A qué hora vuelven? A la hora que corresponde, a las 4:30. ¿Sí? 4:30. Ok. Me hizo una pregunta. ¿Puedes repetir qué son las indulgencias? Sí. La indulgencia viene a ser el perdón de los pecados. Por ejemplo, como ahora tú vas y te confiesas a la iglesia, ¿cierto? Te confiesas con un sacerdote. El sacerdote no te cobra por confesar. En este tiempo, sí, se aplicó esa ley, ¿no? Que había que pagar por el perdón de los pecados. Recordemos que estamos en una época de la Edad Media en donde las personas, la gente, era muy ferviente, ¿no? Muy seguidora de los dogmas cristianos. Entonces, pues, tenía por costumbre confesarse. ¿Ok? Se nos corta el tiempo, jóvenes. Avísenme. No te olvides de tener tu práctica